Este video está patrocinado por Charcoon y su genial Gaming DAC Pro S, que convierte tus auriculares y cascos ordinarios en sistemas de sonido de alto rendimiento, con una frecuencia de muestreo y certificación de alta resolución, con su correspondiente alta profundidad de bit. También garantiza una transmisión de voz muy pero muy clara y un sonido inmersivo con unos impresionantes detalles diferenciales. Su alta relación señal-ruido de 100 decibelios es excelente en su clase. Además, el Gaming DAC Pro S no es simplemente sumamente compacto, sino que también se puede conectar convenientemente por medios de conectores USB y TRRS a todos los sistemas de PC estándar como consolas, cascos o auriculares o incluso smartphones si es que tienes algún adaptador. Además de ser sumamente compacto y portable, tendrás todo el poder de altísima calidad de sonido en la palma de tus manos. Link en la descripción. Buena, buena, cabros, ¿cómo están? Y sean todos ustedes bienvenidos a esta nueva edición de Rincon Steve, aquí construyendo una especie de PC que sé que muchos tienen un PC así, porque he comprobado que más del 40% de mis seguidores tienen un PC con componentes un poco más viejitos, los típicos Core 2 Duo, los Athlon 2, los AMD Phenom 2, que son muy buenos, fueron muy buenos en su época. Pero muchos tienen máquinas de hace como más de 10 años y muchos quieren saber hasta dónde la puedo hacer llegar o hasta dónde la puedo potenciar. Vale la pena invertir mi dinero en ese tipo de mamadas. Y bueno, en este video vamos a intentar aclarar algunas cosas. En este caso, cabros, aquí construí una plataforma 775. Sí, la típica 775, porque me quise ir a la realidad de muchos. 775 es una plataforma que fue buenísima en su tiempo. De verdad, es una plataforma rompeojetes de todo su tiempo. Hay que decirlo, es muy, pero muy buena. ¿Ya? En este caso elegí 775 porque era lo que más tenía a disposición. Bueno, usé un procesador Intel Core 2 Quad, es un Q9300 de 2.6 GHz con 3 megas de caché L2, si no me equivoco, con 3 o 6, no, creo que era con 6 megas de caché L2. Eso fue un procesador la raja, totalmente la raja, pero aquí lo quise overclockear. Si ustedes ven ahí en la imagen, le puse un disipador bastante robusto, bastante grande, porque en este caso quise hacer hasta dónde carajo llega este procesador, así que le hice un overclock. Para el overclock simplemente subí su frecuencia FSB hasta los 3.7,2 GHz. 3.7 GHz. Es una subida bastante grande. Y para ello, para subirla, usé una placa madre P45, que es buena. Es una placa madre, no es la mejor de todo el mundo, pero es buena. He visto que muchos tienen placas P45, no es la octava maravilla del mundo. Sé que muchos tienen placas madres básicas también, pero quise intentar llevarlo un poquito más allá, como hasta dónde. Por eso quise poner uno de los exponentes más grandes en 775. Sé que muchos tienen un PC así, ¿ya? Y bueno, elegí una tarjeta de video sumamente interesante. Es una tarjeta de video que se vende mucho en AliExpress. Aquí tenemos la mítica GTX 960 de 2 GB. Es una tarjeta sumamente económica, pero yo les recomiendo algo por un poco más dinero. Hay tarjetas mejores como una RX 570 de 4 GB, entre otras. Hay muy buenas opciones, pero tengan cuidado al momento de comprar porque pueden tener tarjetas lindas, tarjetas reventadas. Y bueno, a ver, como almacenamiento usé un SSD de 512 GB, solamente lo usé por almacenamiento y para poder ejecutar, obviamente, de una forma más rápida los juegos, no que me vaya a dar más FPS, solamente que el tiempo de carga va a ser más corto y para mí el video se hace un poco más rápido y sencillo de hacer, pero solamente por eso no influye mucho en el rendimiento, ¿ya? 8 GB de RAM, DDR2, elegí el estándar DDR2 800, ¿ya? Porque eso es como el estándar. Hay muy pocas personas que tuvieron DDR2 a 1066 MHz o no todos tienen 775 con DDR3, así que DDR2 800 para mí al menos es como el estándar de todo esto. Así que, cabros, DDR2 800 en esta linda configuración. Y la fuente de poder, bueno, ahí la fuente de poder me desentona totalmente porque ya una deep cool de 850 watts con certificación Gold full modular contrasta toda la wea. Pero para un armado 775 con una
con una fuente de poder de 450 watts, con alguna certificación, o muchos de los que tienen PC775 generalmente tienen una fuente genérica. Yo les recomiendo ahí, si en el caso de que ustedes se quieran comprar una tarjeta de video, claro, lo pueden hacer, pero háganlo, pero primero cambien su fuente de poder a 450 watts o unos 500, ya 500 watts, porque ahí les puede servir también para una actualización futura, pero ojalá de una marca conocida y también con una, algún tipo de certificación por ahí. Y bueno, cabros, esta plataforma que tenemos aquí, ¿qué hará? ¿Podrá hacer algo en este tiempo? ¿Ya será capaz de algo? ¿Qué tal si ahora mismo nos vamos a unos pequeños test sintéticos y vamos comentando cómo le va a este a esta linda plataforma 775 y casi nos sale rentable invertir en ella o no? Así que vamos a ver qué tal. Y muy bien, cabros, vamos con estas pruebas de rendimiento, pruebas sintéticas, como les quieran llamar. Aquí tenemos Cinebench R20 y nos dio un buen puntaje en la CPU. La verdad, nada mal para hacer un Core 2 Quad que esté overclockeado. La verdad, nada, pero nada mal. Aquí hubo una pequeña confusión porque primero era Cinebench R20 y después fue R15. Pero ahí podemos ver que incluso estaba en mononúcleo sobre un FX de 8 núcleos. Así que no está tan malo. Este puntaje en Performance Test, la verdad, me decepcionó un poquito. Dio aproximadamente 3100 puntos. Pensé que iba a dar mucho más con ese overclock. Yo dije, ya, va a dar unos 5000, pero no fue así. Y bueno, vamos a empezar a sorprendernos porque aquí estábamos con Shadow of the Tomb Raider. Y bueno, este juego lo tenemos configurado en gráficos bajos, pero con una resolución Full HD. ¿Qué es lo que podría hacer una configuración como esta, cabros? ¿Es recomendable tener algo así todavía? ¿Es recomendable, seguir explorando en esta configuración 775? Miren, aquí no nos da un resultado así como ni lo más perfecto de la vida. De hecho, no cae debajo de los 30, aunque esté overclockeado, ¿ya? Pero es un resultado que igual da para pensar, que decir, oye, si esta cosa lo puedo actualizar más o no, aunque esté muy overclockeado. Puta, un Core 2 Quad a 3.7 GHz en realidad es como lo máximo que da un Core 2 Quad. Y la verdad es que es verdad, es como lo máximo que podría dar. Sin ese overclock o con el overclock, en realidad no hay mucha diferencia de rendimiento. Ahí vimos también unas pruebas en Firestrike, lo cual está bastante bien, bastante piolita. De hecho, aquí volvemos a las pruebas de Shadow of the Tomb Raider y también hay temas donde algunas texturas se demoran en cargar, por ejemplo, en esa imagen. Claro, ahí tenemos el procesador dando un buen cuello de botella. Obviamente, en esta configuración tenemos un cuello de botella, pero quise elegir la 960 porque en costo-beneficio es bastante buena. Como dije, hay mejores opciones, pero en este caso es un poco más balanceado porque una RX 570 ponérsela en Core 2 Quad ya es mucho cuello de botella, ¿ya? Para eso mejor se compra un pack chino y se le ponen la RX 570. Perdón, me atoré con un poco de avena, weón. Estás comiendo avena. Y bueno, podemos ver que todo anda al 100%. Y la verdad es que el procesador, ¿qué puedo decir? Me costó mucho enfriarlo. De hecho, con el cooler de stock, ni cagando, podría decírselos así de simple, ni cagando podría sostener este overclock que le hice. Bueno, cabros, el siguiente juego en testear es Counter-Strike Global Offensive. Vamos a ver cómo nos rinde este lindo procesador. Bueno, a ver, ya tenemos unos FPS aceptables. Creo que no bajan de los 60 FPS. De hecho, ¿por qué le estaba disparando al aliado, weón? ¿Qué carajo, weón? ¿Por qué le estaba disparando a los aliados? Bueno, da unos FPS aceptables, pero en realidad tampoco es tanto. Ya no atravesamos la barrera de los 100 FPS tampoco. O sea, un Core 2 Quad sí nos sirve para jugar Counter-Strike Global Offensive, pero hay otro tema también que influye demasiado si ustedes quieren o están pensando en potenciarlo. Este video es más que nada para aclararles, cabros, que yo, la verdad es que por muy bueno que sea un Core 2 Quad o una plataforma 775, si ustedes están juntando algo de dinero para poder actualizarlo, yo les recomendaría que junten un poquito más y se compran por último un kit chino.
de Xeon o alguna otra plataforma que sea superior a Core 2 Quad, a AMD Phenom 2, de la cantidad de núcleos que sea. ¿Por qué? Porque hay muchos juegos que se están quedando cortos en el juego de instrucciones. En este PC yo intenté echar a andar el Call of Duty, el Warzone, el último. ¿Y qué pasó? El juego no puede correr en este PC, ya que simplemente no cumple con las instrucciones. No cumple con la instrucción SSE2, creo que así se llamaba. E2, no, 4.2, ahí está. Con esa instrucción, no la cumplía. Así que por esa razón el juego no puede correr. Creo que hay algunos hacks por ahí medio tránfugos para echar a andar a correr el juego, pero en realidad no es lo óptimo, además que es un poco complicado, pero en realidad no lo recomiendo. Yo les podría decir con toda sinceridad que, bueno, 775 no encuentro que esté muerto. De hecho da unos resultados muy impresionantes. Por ejemplo hay Dota 12, un juego que pide demasiado procesador, pide un juego muy exigente de procesador de verdad. Y que yo les recomiendo simplemente que es hora de migrar, por así decirlo. Yo sé que no toda la gente tiene el dinero para hacerlo, pero siempre hay piezas baratas, siempre hay estos nuevos packs chinos que yo he encontrado, al menos aquí en pesos chilenos, packs chinos de 60 mil pesos, placa, procesador y RAM. Estoy hablando de 8 GB de RAM, un procesador de 6 núcleos y 12 hilos y una placa china. Sí, la placa madre es china, pero al menos les va a correr todo y lo más seguro es que les va a funcionar muy bien. Yo he tenido mucha experiencia ya con placas madre china y la verdad es que rinden y son duraderas. Hasta el momento ningún problema, cabros, ningún problema. Y la verdad, como para migrar de 775 a otra plataforma que sea bastante económica, como una plataforma Socket 2011, estaría muy, muy bien. De hecho, estos juegos no tendría problema con eso. Ya, ustedes creo que ya lo han visto en mi canal. Así que yo en realidad les diría que para los que piensen en cambiar su plataforma 775 o los que piensen actualizarla, cabros, les digo, no la actualicen, es hora de cambiarse, junten un poquito más de platita, sé que cuesta, pero se puede hacer, ya, y se van a la segura, porque si lo actualizan, ya, le colocan más RAM, le invierten en una tarjeta de video, cada vez van saliendo más juegos que van exigiendo nuevos juegos de instrucciones y se van a quedar atrás y no van a poder jugar. Pero si no tienen otra opción y se quieren quedar en 775, bueno, van a poder jugar estos juegos clásicos como estos juegos AAA. Y ya tenemos el Dota, el LOL, el Counter Strike. Así que no, en realidad van a poder jugar. Aquí se me olvidó poner el Fortnite porque no me alcanza el espacio en el SSD, pero en realidad sí, puede jugar bien también, ¿ya? Así que es un video algo corto en realidad, pero es para eso, informarles. Miren, aquí tenemos Metro Exodus y también lo está pudiendo. No es la mejor forma, pero lo está logrando igual. Metro Exodus es uno de los juegos más bestias que hay. Pero bueno, cabros, esa es la enseñanza de hoy. Y por favor, actualícense. Es un video más que nada informativo. Así que eso en realidad sería. Cabros, ahorren platita. Ustedes pueden. Y les mando un fuerte abrazo para todos ustedes. Cuídense harto y nos vemos en el siguiente video. Chao, pescado. Y sí, se me quedó corto el video. Así que eso, ya. ¡Ya! ¡Váyanse! ¡Ya!